Fuertes vientos se presentaron en algunas alcaldías de la Ciudad de México y en el Estado de México. Las ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora provocaron algunos accidentes, como el de esta imagen del momento en el que un árbol cae sobre un auto. Sucedió en el Estado de México, donde por lo menos 5 municipios registraron hechos similares sin que se reporten lesionados. En la Ciudad de México, el gobierno activó la alerta naranja para 7 alcaldías y la amarilla para 9 más. Algunos árboles cayeron en alcaldías como Tlalpan, Gustavo Amadeo y Benito Juárez. En otros estados también hubo reporte de daños. Es el caso de Hidalgo, donde se cayó el árbol de Navidad que adornaba la plaza central del municipio de Ixmiquilpan. Querétaro registró hasta 7 accidentes relacionados a la misma condición climatológica y la carretera 57 fue cerrada ante la caída de anuncios espectaculares. Michoacán también tuvo fuertes vientos que dejaron daños materiales en municipios como Pátzcuaro, Uruapan y Morelia. Zacatecas y San Luis Potosí también vivieron estas ráfagas. Según la CONAGUA, este fenómeno seguirá presente unos días más por los frentes fríos 26 y 27 y la quinta tormenta invernal.